Durante lo corrido del siglo XXI, los países iberoamericanos han sumado una gran cantidad de esfuerzos para afrontar el desarrollo de una cultura científica que dé respuesta a las demandas sociales, pero también sea sensible a los cambios tecnológicos, al acceso al conocimiento, a las nuevas formas del desarrollo científico y de innovación. La importancia de generar espacios en los que se hable sobre ciencia, tecnología e innovación en relación con la educación y la sociedad es fundamental para un país. Es decir, cuando un país logra poner como principal tema de conversación la educación y la ciencia, la tecnología y la innovación, considero que es un paso fundamental para que ese país precisamente logre dar esos saltos que requiere como sociedad del conocimiento. El proyecto educativo que se está desarrollando actualmente, conocido como CTS, es decir, Ciencia, Tecnología y Sociedad, aspira a que el desarrollo científico y tecnológico de los países iberoamericanos sea clave para hacer frente a los retos del presente y del futuro para conseguir una sociedad abierta, igualitaria, solidaria e inclusiva. Trabajar de manera interrelacionada, ciencia, tecnología, innovación y educación de la mano, y esto se hace desde la escuela, incluso desde la primera infancia. Generalmente en los países y en el profesorado es un asunto que les llega con dificultad. Podríamos decir que la mayoría de las escuelas y la mayoría de los profesores pues no son conscientes de ese potencial y de esa virtud que tiene todos estos temas para realmente atraer mucho más a los chicos y a las chicas hacia la ciencia. Hay que empezar a trabajar ese espíritu científico, el rescate de la pregunta en la escuela, es muy importante. Las experiencias que hemos tenido es que en la escuela se coarta precisamente la pregunta. Cuando los niños preguntan, una maestra ante 30, 40 estudiantes, pues no le puede dar respuesta, entonces hay modelos pedagógicos que se inclinan más por estandarizar. El enfoque CTS procura la formación ciudadana para la toma de decisiones. Esa formación ciudadana está orientada en la formación científica y tecnológica, es decir, entender que la ciencia y la tecnología son parte de la cultura, son quehaceres del ser humano y como tal forma parte también en la toma de decisiones, sobre todo en los aspectos democráticos. Para lograr que un país desarrolle ciencia, tecnología e innovación, esto está necesariamente relacionado con la educación, en la medida en que a través de procesos educativos conformamos ese espíritu científico, pero también desarrollamos la ciencia, la tecnología y la innovación. Los proyectos de educación científica no son nuevos en nuestro país. Entes gubernamentales tales como Colciencias y el Ministerio de Educación han desarrollado proyectos desde finales de los años 80 e inicios de los 90, siendo el programa Ondas el proyecto con más constancia y permanencia. El programa surge como un programa de iniciación a la ciencia para los niños, las niñas y los jóvenes. Básicamente, en sus inicios era un programa que buscaba que los niños, las niñas y los jóvenes se hicieran preguntas y a partir de esas preguntas se les acompañaba para desarrollar un proceso de investigación. En estos momentos contamos con el año anterior con unos 670.000 niños, niñas y jóvenes y con unos 22.000 maestros y maestras con cerca de 6.400 problemas de investigación y unos 2.000 asesores y asesoras en todas las regiones del país. Obviamente ha habido también situaciones ilimitantes que contribuyen pues a que el proceso no sea en algunos casos fácil. Uno de ellos tiene que ver precisamente con que en nuestro país el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación no ha sido trabajado de manera contundente, ha faltado más voluntad política. Sabemos que los recursos en ciencia, tecnología e innovación en el país pues no son,
los más apropiados para que se desarrolle este importante sector? Hay un primer elemento que es muy curioso y es de resistencia en ciertos actores de la comunidad científica del país, porque de todas maneras todo ese discurso adultocéntrico sobre la investigación coloca que la investigación no es susceptible de construir sino ya después del doctorado y después de haber recibido toda una formación. Y nosotros lo que hemos logrado un poco es como desarrollar ese planteamiento en el cual lo que tenemos es que desatar la curiosidad del niño, y desatada la curiosidad del niño, el niño, la niña y el joven entran en esos procesos investigativos y desarrolla de otra manera su relación con el conocimiento. Un conocimiento que siempre está en construcción, un conocimiento que se está haciendo y él es partícipe y actor de la construcción de ese conocimiento. Por eso el programa, al convertirse en política pública, se convierte en el escalón inicial que hace Colciencia para la formación del recurso humano. Y entonces desarrolla la propuesta de investigación en los niños, las niñas y los jóvenes en las distintas regiones del país y va articulando esa propuesta al desarrollo de la escuela. Y que inicia un proceso en el cual el trabajo de los grupos de investigación comienza a tocar tanto a sus comunidades como a los procesos de organización escolar. El proceso ha sido muy interesante porque estas propuestas nacieron también con una convicción y es de trabajar desde las regiones. Digamos que esa ha sido una de las características que han tenido estos programas desde los años 90, como les decía, y es trabajar uno con una base regional fuerte, reconocer las capacidades en región, pero también reconociendo esas debilidades porque Colombia es un país de regiones y bueno, educativamente también tenemos una gran disparidad en relación con el desarrollo científico y tecnológico del país. Otro asunto con el que se choca en la realización es un poco una estructura muy tradicional de los procesos escolares. Entonces el programa ha tenido que desarrollar en muchos lugares una actividad extracurricular, y una actividad extracurricular porque el tener que hacer unidades de investigación, esto requiere salir de la clase clásica de 45 minutos, 50 minutos, darle una unidad de conocimiento en otro sentido, y entonces esto significa que la organización de los procesos y los contenidos curriculares se transforman. Por eso se vuelve tan potente el programa, porque en muchos lugares los maestros y las maestras comienzan a encontrar una manera distinta de enseñar, una manera distinta de acercar a los niños al conocimiento. Y esa manera como se acercan al conocimiento va generando una dinámica escolar. Como vemos, se vuelve prioritario reconsiderar los modelos educativos y de investigación científica que sean útiles para promover políticas relevantes, esto es, aquellas que reconozcan la heterogeneidad. Una vez más, es vital el papel que debe jugar el sistema educativo estimulando este tipo de capacidades desde los primeros niveles escolares o en otros ámbitos no formales. Los sistemas de enseñanza-aprendizaje están en permanente evolución, por supuesto, de la humanidad, porque todos los días nos vamos inventando cosas nuevas y con base en eso, por supuesto, tendremos retos diferentes. Quiere decir que el tema de enseñanza-aprendizaje hoy es muy distinto a hace 20 o 30 o 10 años inclusive. No solamente porque las cosas de hoy y la rapidez del desarrollo científico y tecnológico son un reto, sino porque también contamos, gracias a Dios, con nuevas y revolucionarias herramientas. Maloca está centrada en lo que llamamos educación no formal, que son estrategias participativas de experiencias personales para tocar la razón y la emoción, incluyendo la diversión, la reflexión, el cuestionamiento, la indagación, no en entregar información, para que la persona pueda realmente ser copartícipe de su propia experiencia, de su propio aprendizaje. Nosotros creemos que las ciencias básicas que nos permiten entender el universo y a nosotros deben estar armonizadas con las ciencias humanas y sociales. ¿Por qué? Porque para Maloca se precisa el contexto y la pertinencia de lo que significa el conocimiento.
aunque tengamos los niveles más bajos en ciencia y tecnología en el sector de educación formal, hoy hay posibilidades que antes ni siquiera nos imaginábamos. La educación no formal complementa y fortalece, pero si le transformamos la actitud a los ciudadanos sobre la fascinación de la ciencia y la tecnología, rompemos mitos y paradigmas, formamos a nuestros docentes al más alto nivel y los respetamos y valoramos como merecen. Que se involucren los papás, las mamás, los abuelos, la familia, porque es un problema de todos. La educación en ciencias no es de los colegios, no es de los niños, es de todos. En ámbitos formales, encontramos ejemplos de la enseñanza CTS que en ocasiones son impulsados por los profesores o por instituciones de forma independiente. Nosotros trabajamos la educación CTS desde dos tesis, una la pragmática y la otra democrática. La pragmática tiene que ver con que los estudiantes sepan para qué sirve la ciencia y la tecnología en una sociedad tan convulsionada. Eso implica ser unos ciudadanos ambientalmente responsables. Por otro lado está la tesis democrática y es sobre la participación en decisiones que les competen exclusivamente a ellos. Es decir, no solamente hablar de la democracia representativa, sino también de la democracia participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros planteamos con los estudiantes unos problemas que son complejos para ellos, que implican ciertos conocimientos en ciencia y tecnología, pero con una aplicación, obviamente, en el plano social. Nosotros, por ejemplo, entendemos qué es el cambio climático a través de la modelización del mismo cambio climático. Entendemos qué es un ciclo solar y por qué se producen ciertos cambios en el sol. Estamos desarrollando un trabajo de cría de mariposas para ver cuáles son las incidencias del cambio climático en estos seres vivos. Es decir, es un aprendizaje basado en la investigación y por lo tanto es un aprendizaje vivencial. Despierta como ese interés en la ciencia, ese interés en la investigación, ese interés en el querer saber un poco más de lo que las personas se quedan, ¿sí? Ese interés como por el conocimiento también le despierta a uno, ese interés por la lectura. Fue una experiencia en realidad muy, muy enriquecedora porque pues es algo que a uno le queda para toda la vida. Bueno, uno de los beneficios es en principio familiarizarlos con las características del trabajo científico y tecnológico. ¿Cuál es la ciencia y la tecnología viva, la que está en el diario vivir de ellos? Es decir, que puedan dar explicaciones mucho más fundamentadas a los fenómenos que ellos pueden observar. Es decir, que los estudiantes se vuelven unos observadores críticos del entorno y frente a eso pues aprenden a tomar decisiones mucho más responsables frente, por ejemplo, a lo que consumen, al medio ambiente, cómo pueden ellos de una u otra forma frenar la contaminación, cómo pueden mitigar o adaptarse al mismo cambio climático, crear alternativas innovadoras para proteger los recursos y obviamente pues establecer una ciudadanía mucho más responsable con ellos mismos, con los otros y con el ambiente. Este Bicimáquina tiene cuatro objetivos principales. La primera, crear energías alternativas, ya que la energía tiene su costo. La segunda es reutilizar partes viejas de bicicletas, como lo pueden observar, ya que mucha gente piensa que es basura y lo que hace es botarlos, sabiendo que es un daño para el medio ambiente. La tercera es hacer funcionar un electrodoméstico como esta que hace funcionar una licuadora mediante el pedaleo. Y la cuarta, la última y la más importante, es hacer ejercicio. Influenció mucho para mi proyecto de vida, porque en realidad pues yo estaba un poco a oscuras, estaba un poco a tientas durante los primeros grados de bachillerato. No sabía en realidad qué quería hacer, no sabía cómo proyectarme hacia un futuro. Y el Club de Astronomía, y en especial el profe Yair, a quien considero como un tutor, pues fueron de ayuda para enfocarme a lo que me quería, a lo que en realidad quería, y encontré un gusto muy fascinante por la física, y en ese cuento me quedé hace más o menos 4 años y me encanta la astrofísica y eso quiero estudiar.
La formación en CTS debe encontrar espacios en todos los niveles educativos, siendo de gran importancia su presencia en la educación superior. La Universidad Pedagógica Nacional desde hace ya bastante tiempo no ha sido ajena a contemplar dentro de los temas que se incluyen en la formación inicial y continuada de los educadores en ciencia y tecnología, esa perspectiva epistemológica y política que es la de las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. La pedagógica ha sido líder, digamos, en la formación de profesores, en la integración al currículo de esas nuevas miradas. Ahora, tenemos varios aspectos en los cuales incidir. Un aspecto es la integración curricular, es decir, la creación de nuevos espacios que permitan la reflexión sobre ciencia y tecnología. En el departamento de física, específicamente en la licenciatura en física, un área fundamental es lo que nosotros denominamos el área de contextualización, es decir, cómo se integran esas miradas de la ciencia y la tecnología como actividades de la cultura a la formación de licenciados en física. Contamos con profesores de la universidad que en sus procesos de formación doctoral han incluido el tema como uno de los pilares para efectos de sus trabajos de investigación, y en particular en la Facultad de Ciencia y Tecnología, desde distintos grupos de investigación se han venido haciendo importantes reflexiones. Las estrategias de enseñanza tienen que ser participativas, tienen que ser colaborativas, tienen que ser a través de proyectos que vayan a indagar sobre cosas que ocurren en la sociedad. Allí hay un elemento muy importante en los currículos que tiene que ver con la divulgación científica y tecnológica. Entonces, por ejemplo, aprender a utilizar otros escenarios como los museos de ciencia, los centros interactivos, que nos ofrecen nuevas posibilidades para la enseñanza CTS. Yo pienso que de todas maneras la formación CTS sí le da, digamos, un balance más general de la formación, porque permite no tener solamente la mirada de la disciplina, que es fundamental, sino para qué sirve la ciencia y la tecnología, por ejemplo, en el mundo actual, ¿sí? ¿Qué ventajas y desventajas tendría un uso o un consumo racional, por ejemplo, recursos o de los recursos tecnológicos? ¿Qué haríamos con las basuras tecnológicas? O sea, eso daría al ciudadano aspectos fundamentales de toma de decisiones. Todo el tema de la formación de docentes es fundamental. Históricamente se ha tratado más desde el punto de vista de la capacitación, enseñar a los profesores mediante cursos de corta duración a hacer materiales o a desarrollar determinadas capacidades. Ese modelo de alguna manera ha sido cuestionado y lo que proponemos hoy en día es una formación permanente. Y esa formación debe ser desarrollada directamente con las problemáticas de la escuela, o sea, en la escuela y para la escuela, en una interacción permanente con la universidad. Pero indudablemente, como no es un campo muy fuerte en términos de política, o sea, no hay una política implementada de la obligatoriedad de ciencia y tecnología tanto en la escuela media como en la universidad, pues entonces es un proceso que tiene altibajos. También tengo que decir que Colombia es uno de los países que en sus currículos oficiales tienen mejor tratados todos estos temas. Es decir, que los profesores, si se atienen a lo que es el currículo oficial, pues tendrían que desarrollar esos temas. Entonces, lo que ocurre es que los maestros traen otras tradiciones culturales que no abandonan, aunque los currículos cambien y sean innovadores. Nosotros consideramos que el problema central de la ciencia, la tecnología y la innovación es la posibilidad de construir una movilización social de actores, de que entiendan la importancia de eso en las sociedades del siglo XXI y en las sociedades del norte y del sur. Dos, esa movilización nos debe conllevar a construir una comunidad de actores. Esa comunidad de actores está constituida por los actores gubernamentales, por actores de la sociedad civil, por actores de educación, por los maestros, por los niños, las niñas y por las comunidades donde están ellos. Los líderes públicos y privados tenemos que unirnos para poder hacer ese movimiento nacional por la educación que trasciende el aula, insisto, todas las familias, y a todos nosotros nos compete, nos interesa y es una base fundamental para el desarrollo económico y social de Colombia. Creo que el país tiene unos retos inmensos. Todavía tenemos unas dificultades
muy grandes en educación. Los foros, las pruebas internacionales, las pruebas nacionales, lo que siempre nos están poniendo en alerta es que el país tiene unos problemas gravísimos en calidad de educación. Seguimos teniendo problemas en temas de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Falta fortalecer capacidades científicas en muchas regiones del país. En ese sentido, creo que estamos ante un reto y diría que todavía falta mucho para que Colombia realmente sea definida como esa sociedad del conocimiento al que quiere llegar. Este año se celebrará el cuarto seminario iberoamericano CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad en Colombia, que además de ser un espacio de debate, analizará temas como la formación de docentes en CTS, su dinámica en las políticas, en el currículo y en los procesos de educación en ciencias. El cuarto seminario iberoamericano Ciencia, Tecnología, Sociedad se desarrolla con el propósito de dar continuidad a los debates acerca de estas relaciones que se vienen realizando desde el año 2000, cuando se realizó el primer seminario por la Universidad de Aveiro en Portugal. Y eso nos brinda la oportunidad, entre otras cosas, para poder hacer explícitos a la comunidad nacional e internacional los desarrollos que en relación con la forma en que en los escenarios de formación de maestros se incorpora la dimensión de ciencia y tecnología y sociedad se ha venido haciendo particularmente en la Universidad Pedagógica Nacional. Este evento tiene entonces el propósito de generar el debate, la construcción colectiva, la reflexión alrededor del tema propuesto, igualmente pues abrir el espacio para compartir innovaciones, investigaciones, trabajos que se han venido desarrollando en toda Iberoamérica alrededor de la formación de docentes en educación CTS. Y por supuesto, comprometer mucho más al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, a Colciencias en relación con los proyectos y los recursos que se requieren para que la formación de los maestros en ciencias y tecnologías esté a tono con lo que son las grandes tendencias internacionales. Porque creemos que es la asignatura pendiente, la cara escondida de ciencia, tecnología y sociedad, que no es solo para los que estamos metidos en estos temas de investigación, sino para extenderlo a que todo el mundo pueda participar de los beneficios que puede tener esta orientación de la educación y de la enseñanza, y son los profesores. Por tanto, la formación de profesores es una piedra angular para conseguir que esta forma de ver la ciencia y la tecnología realmente llegue a los estudiantes, pero no a unos estudiantes en particular, a los de Bogotá, sino a los de toda Colombia, por ejemplo. O no a los de Colombia, sino también a los de España, a los de Portugal, a los de Brasil, a los de Colombia, México y todos los países que participan. Una invitación muy especial para todos los profesores de todos los niveles de la educación que seguramente encontrarán en este seminario un excelente espacio de discusión, de reflexión, de conversación con todas las personas que participarán en él y que vendrán de los diferentes países iberoamericanos.